Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Alex Soria y tú eres importante. Amigos, si es la primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo contenido aquí en la casa de tu amigo Alex Soria. Así es, tu amigo Alex Soria sube un video a la semana. Suscríbete y forma parte de esta hermosa comunidad. También te invito a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram, donde publico frases e imágenes motivacionales que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida. Si durante el transcurso de este video ves algún anuncio comercial, te pido por favor que no te los brinques, ya que estos son los que nos ayudan a seguir creciendo en esta plataforma, por favor. Y si te gusta el contenido de este video y quieres darme una aportación económica, puedes hacerlo a través del botón de Supergracias, el cual se encuentra aquí en la parte de abajo. Cualquier donativo será muy bien recibido para poder seguir creciendo dentro de esta plataforma. Y ahora sí, amigos, después de estos breves comerciales, comencemos con el tema del día de hoy. Pues bueno, chicos, antes que nada, espero que se encuentren muy bien. Ya estamos en julio, estamos iniciando la mitad siguiente del año. El tiempo ha transcurrido y bueno, tenemos que seguirnos preparando, avanzándonos para hacer las cosas mejores. El día de hoy quiero invitarlos a reinventarse. Así es, probablemente estás pasando por una etapa difícil, una etapa que te está causando dolor, que te está causando angustia, o tal vez es una etapa en la que estás de tu vida ahorita en la que no tienes motivación alguna, sencillamente haces las cosas por estarlas, has perdido la pasión, has perdido la alegría por las actividades que estás haciendo, llámese trabajo, llámese escuela, llámese familia, como tú quieras llamarlo, cualquier cosa en la que tú estés haciendo, probablemente ahí estás perdido. Sin embargo, déjame decirte que hoy estoy aquí para invitarte a que renazcas, así es. Busca nuevos horizontes, haz que las cosas nuevamente tengan esa llama, esa pasión que está dentro de ti, hazla renacer. Acércate con personas o busca personas que tengan ese mismo sentimiento que tú, que están en busca de llegar a nuevos objetivos y nuevas metas. Busca maestros, alguien que te pueda orientar, alguien que te guíe. No te quedes así como estás. Hay momentos en los que definitivamente te cansas, estás desanimado y la verdad es que ya no consideras que valga la pena. Sin embargo, recuerda que todos pasamos por etapas así. La diferencia entre uno y otros es qué hacemos ante este tipo de reacciones. Aquí en este canal de tu amigo Alex Soria, lo que buscamos siempre es sacarte adelante, ayudarte a que encuentres ese motivo, esa chispa que te ayuda a renacer, a iniciar una nueva etapa. Amigos, recuerden, como les decía, estamos iniciando un nuevo ciclo en este mes. Este nuevo ciclo también puede ser, así como el año tiene periodos y ciclos, también en nuestras vidas se nos pueden presentar estos ciclos, estos periodos. Y cada vez que inicia uno nuevo es una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes. Así es que no se desanimen. Está bien, es normal que te canses, es normal que quieras llorar, es normal que quieras enojar, es normal que quieras gritar y echarle la culpa a los demás, sí, es muy válido, puedes hacerlo, sin embargo, no te quedes ahí, no te estanques en ese punto. Dale, ahora sí que, literalmente, la vuelta a la página. Los hechos que pasaron atrás te ayudaron a crecer, te ayudaron a encontrar madurez. Toma de esos actos lo que te haga bien, lo demás desecha. Nadie es perfecto
Todos cometemos errores y es a través de esos errores de que nosotros podemos crecer y aprender. ¿Vale? Amigos, esto ha sido todo por el tema del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les pido por favor que me ayuden a dejarme un like, que compartan este video entre sus amigos y redes sociales, que me escriban un comentario y que me digan qué les pareció el tema. Si ustedes han tenido etapas o situaciones como estas, ¿qué han hecho para poder hacerlo? O si se encuentran ahorita precisamente así, compártanlo. Esto también es muy importante, no quedarse con el sentimiento adentro para que las cosas fluyan. Hay que dejar espacio para que entre nueva energía. La energía negativa dentro de nosotros no ayuda. ¿Vale? Chicos, me despido, no sin antes recordarles que yo soy Alex Soria y que tú eres importante, no lo olvides, amigo, amiga, no lo olviden, todos somos muy valiosos. Les mando besos, abrazos y muchas bendiciones. Gracias por acompañarme una vez más. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.